Tengan todos muy buenas noches. Bienvenidos a nuestro curso de Excel intermedio. Este día estamos iniciando nuestra cuarta clase y finalizando sección 1 dentro de lo que es nuestra aula virtual. Es un gusto nuevamente poderlos tener. Espero que hayan disfrutado el día de asueto, el día de ayer. Muy bien, miren, veo acá un comentario, Paul. Ah, muy bien, muy amable. Gracias por comentar, no se preocupen. Si es solamente una vez, no hay ningún problema. Paso a compartirles nuestra aula virtual. Como siempre, poderlos invitar a que puedan finalizar con cada uno de lo que corresponde a cada tema, visualización de video, y también ir contestando las preguntas cortas que se encuentran ya sea cada dos temas o cada tema dentro de lo que es el aula virtual. También pedirles el favor de ir contestando el foro que se encuentran dentro de cada día, en este caso abajo de lo que corresponde el video. Ya la próxima semana estamos trabajando sección número 2. Desde ya quiero invitarlos, si ya finalizaron sección 1 y quieren entre el día sábado y domingo tener lectura de sección 2, pues con gusto. Vamos a tener siempre los cuatro temas. Acá vienen tres preguntas, en este caso cortas, o una serie de tres cuestionarios, y además de eso tienen un examen de medio curso. Entonces, pedirles desde ya que deben de realizar las dos acciones. Lo que ya vienen trabajando en sección 1 y ahora en sección 2, un examen, en este caso de medio curso, que tiene una ponderación siempre para que al final pues ustedes obtengan una buena nota. Este día, miren, nos toca el tema de lo que son referencias relativas absolutas y mixtas. Para los que estuvieron en Excel básico, ya tuvieron que haberles explicado un poco de lo que son las referencias y que ustedes buscaran como esa lógica que se debe de tener dentro de Excel a la hora de poder crear. Saben, ese es uno de los temas que más debemos nosotros de reconocer y de realizar con diferentes ejercicios la forma de trabajar lo que son tanto referencias relativas, referencias absolutas y en este caso lo que son las referencias mixtas. Como siempre, miren, voy a presentar lo que sería el último foro que corresponde a sección 1. Acá la docente ha explicado la forma de poder trabajar con un porcentaje referente en este caso a poderlo colocar absoluto. Y además de eso, miren, en la parte de abajo ya se encuentra la pregunta de esta noche. Dice, ¿en qué nos ayuda la referencia absoluta y mixta dentro de una función en Excel? ¿Para qué nosotros utilizamos una referencia absoluta y mixta dentro de lo que es una función? O también podría estar dentro de lo que es una operación. Paso nuevamente a compartirles mi presentación. Como siempre, voy a presentar la agenda de este día. Vamos a presentar el último objetivo general que corresponde a sección 1, nuestro contenido. Vamos a explicar y desarrollar ahora bastantes ejercicios para que pueda quedar claro, tomando en cuenta diferentes formas que podemos utilizarlo. Y al final, como siempre, recordarles de participar en el foro de pregunta que se encuentra dentro del aula virtual. Como objetivo general de sesión, lograr que los participantes analicen y comprendan el uso de las referencias en Excel para realizar operaciones con fórmulas y funciones. De ahora en adelante, o ya la próxima semana, vamos a empezar a trabajar con otro tipo de funciones que son muy utilizadas dentro de Excel. Y dentro de ellas, vamos a aplicar lo que son las referencias absolutas y mixtas, ya que son necesarias a la hora de efectuar no solamente un resultado, sino que varios resultados. No solamente 10, 5, 20, como se los puedo colocar acá dentro de los ejercicios, sino que ya una toma de decisión, que al final, si estoy llegando a la fila 1000, 2000, 3000,
en todos ellos nosotros podamos obtener un resultado correcto. La próxima semana, igualmente, quiero enseñarles las dos formas en las cuales lo podemos utilizar. Tanto lo podemos hacer con referencias absolutas y mixtas, como también podemos tomar en cuenta de guardar ese rango en el cual podemos utilizarlo en cualquier hoja, no solamente en la que corresponde donde estamos trabajando, sino que también esa información me la puedo llevar para cualquier hoja a la hora que la necesito. Quiero que por favor puedan visualizar cada uno de los videos, porque también voy a hacer referencia a los ejercicios que se encuentran dentro de las plantillas que se les ha colocado, porque voy a construirlo de otra forma ya acá en la clase para que ustedes vayan viendo muchas formas de poder utilizar las funciones de la próxima semana y que en este caso pues ustedes también tomen como referencia cuáles serían en su momento. O cuando nosotros ya estamos construyendo en este caso una función, ¿en qué momento podemos utilizarlo de las diferentes formas que les voy a enseñar? Hablando un poco, miren, de lo que son las referencias absolutas, referencias relativas y en este caso referencias mixtas en Excel, vamos a iniciar con la parte de lo que es una referencia relativa. Excel trabaja columna y fila. Eso es. Esa es su toma de decisión a la hora de poder crear una serie hacia abajo, tomando en cuenta el número de fila en el que nos encontramos y haciendo referencia en la columna donde nos encontramos. Cuando nosotros desplazamos hacia abajo y yo tengo, por ejemplo, en la columna A y B un valor, el cual, por ejemplo, voy a multiplicar, y entonces yéndome hacia abajo, yo voy a obtener el resultado de cada uno de ellos. Pero, ¿qué pasa cuando yo trabajo con como que fuera una acción de X dentro de Excel? Entonces, es ahí donde Excel me pide que yo debo de tener el signo de dólar tanto para la columna o para la fila. Debo de buscar la lógica si ese valor es más representativo para la columna o para la fila. Se recuerdan que decía la teoría, y esto ustedes lo vieron en básico, que una celda es la intersección entre la columna y la fila. Entonces, yo debo de decidir en ese momento buscar mi lógica si esa información que yo tengo hace más referencia a la columna o hace más referencia en este caso a la fila, cuando yo voy a trabajar una mixta. Es fácil trabajar una absoluta porque yo debo de colocar tanto el signo de dólar a la columna como a la fila. Y al desplazar hacia abajo, pues yo voy a tener el resultado. Pero debemos de trabajar de las dos formas. ¿Qué dice la teoría que es una referencia relativa? Dice que una referencia relativa es una fórmula como A1, se basa en la posición relativa de la celda que contiene la fórmula y de la celda a la que hace referencia. Si cambia la posición de la celda que contiene la fórmula, se cambia la referencia. Si se copia la fórmula en filas o columna, la referencia se ajusta automáticamente. De forma predeterminada, las nuevas fórmulas utilizan referencias relativas. Por ejemplo, si copia una referencia relativa de la celda B2 a la celda B3, se ajusta automáticamente. Quiere decir que va a pasar de A1 a A2 a A3 o de B1 a B2 a B3 y así sucesivamente hacia abajo. Es por eso que cuando nosotros enseñamos Excel, desde la parte básica, usted debe de entender, comprender de que nunca vamos a tomar más en cuenta el valor que se encuentra dentro de la celda, sino que vamos a tomar en cuenta en qué celda se encuentra ese valor, porque ese valor en cualquier momento puede llegar a cambiar, más cuando nosotros estamos trabajando con unidades, estamos trabajando con inventario, donde debemos de ir colocando, por ejemplo, cuántos pares de zapatos número 7 hay. Y entonces yo pude haber contado 5, pero de repente después hay 6 y apareció otro, hay 7, hay 9.
Si yo hago referencia a ese valor que se encuentra dentro de la celda, automáticamente yo voy a llegar a tener un error al final del inventario. Porque al haber cambiado ese valor, si por ejemplo estaba multiplicando por el precio, automáticamente ese valor no va a llegar a cambiar. Pero si yo tomo la decisión de saber que lo que debo de seleccionar es en esa celda donde se encuentra el valor, automáticamente ponga 7, 8, 9, 10, él va a realizar esa multiplicación que yo le estoy pidiendo. Entonces, vamos a ir al primer ejercicio. Voy a compartirles en este momento. Permítanme que no lo tengo abierto. Permítanme. Solamente voy a intermedio. Eso es. Ahorita lo hago. Muy bien. Les comparto ahora sí mi libro de. Fíjense acá, miren. Yo tengo cantidad y tengo en este caso el precio. Me están pidiendo que saque el total. Entonces, lo que les acabo de mencionar, yo puedo decir 5 multiplicado por 800 si es el valor al que yo quiero hacer referencia. Al final, yo estoy obteniendo acá el resultado que quiero. Pero, ¿qué pasa si yo desplazo hacia abajo? Automáticamente voy a tener el mismo valor, porque no estoy haciendo referencia, en este caso, a la celda. Si nuevamente vuelvo a igualar y yo digo en este caso que A7 va a multiplicar a B7, ahora sí, cuando yo subo y desplazo hacia abajo o doy doble clic, recuérdese que cualquiera de las dos formas es correcto, siempre y cuando nosotros tengamos valores hacia la izquierda, Excel va a comprender hasta qué celda debe de llegar si yo automáticamente doy doble clic. Entonces, ¿qué ha sucedido acá? Miren, esto para Excel es una referencia relativa, porque automáticamente cuando yo desplazo hacia abajo, va cambiando el número de fila, que es el que corresponde a la columna A y a la columna B, que son las celdas a las cuales yo hago referencia sobre los valores que tengo. ¿Qué sucede acá si ya no es 3 y en este caso ha cambiado a 5? No hay ningún problema. Estos valores yo puedo cambiarlos, puedo cambiar también los precios. Puede ser que en su momento llegue a variar un precio y no sea el correcto el que se encuentra acá. ¿Qué va a suceder? Que automáticamente donde yo he creado un operador aritmético, yo voy a obtener en este caso lo que sería el resultado que quiero. ¿Por qué? Porque yo me he ido a la celda donde se encuentra el valor para poder obtener en este caso mi resultado. Ustedes saben que dentro de Excel existe en este caso los operadores aritméticos, como multiplicar, dividir, restar, sumar, exponenciación y porcentaje. Entonces, cualquiera de esos operadores aritméticos que yo quiera utilizar dentro de él debe de ir aplicado siempre a la celda donde se encuentra en este caso el valor para que cuando yo desplace hacia abajo, automáticamente yo tengo lo que sería mi resultado. Esto es algo que ya hemos venido trabajando, es algo que ustedes conocen bien, pero también es importante volver nuevamente a mencionar porque estamos hablando de una referencia en este caso relativa. Es así como Excel trabaja. Tanto yo puedo trabajarlo en este caso como en filas, como también en columnas. Cualquiera de las dos opciones, siempre Excel va a comprender y entender que estoy haciendo referencia a una columna y una fila, teniendo en este caso dos valores a los cuales yo voy a ir a multiplicar. Pero, ¿qué pasa cuando, voy a compartirles nuevamente mi presentación, qué pasa cuando yo voy a crear una referencia absoluta? Dice la teoría que una referencia de celda absoluta es una fórmula como dólar A, dólar 1. Siempre hace referencia a una celda en una ubicación específica,
Si cambia la posición de la celda que contiene la fórmula, la referencia absoluta permanece invariable. Si se copia la fórmula en filas o columnas, dice que la referencia absoluta no se ajusta y que de forma predeterminada las nuevas fórmulas utilizan referencias relativas y es necesario cambiarlas a referencias absolutas. Tomen en cuenta que cuando Excel habla con o menciona en este caso en la teoría la palabra fórmulas, estamos hablando ya sea de una función o de una operación que nosotros estamos haciendo dentro de una celda. Permítanme que voy a colocar el silenciador. Hay muchos perritos ladrando. Muy bien. Entonces, dice acá que, por ejemplo, si se copia una referencia absoluta de la celda 2 a la celda 3, permanece invariable en ambas celdas. Esto es igual a que yo coloque en este caso el signo de dólar tanto a la columna como el signo de dólar tanto a la fila. Voy a pasar nuevamente a compartirles mi libro de Excel y vamos a continuar con este ejercicio. Tengo la columna descuento, en donde en la parte superior, en la celda D1, han colocado un descuento que lleva cada uno de estos puntos que se encuentran acá, o de estas cantidades. Ahora bien, si yo igualo y agarro en este caso el total, recordarles que si voy a realizar un porcentaje con un operador aritmético, siempre va a ser una multiplicación lo que voy a hacer. Entonces, si yo agarro esta celda, el primer resultado va a estar correcto. Ustedes pueden ver acá que estoy multiplicando C7 por D1. Pero, ¿qué pasa cuando yo desplazo hacia abajo? Tengo dos errores acá. Primero, tengo en este caso el error de cero porque estoy multiplicando con una celda que no contiene en este caso ningún resultado o ningún valor dentro de esta celda. Entonces me va a arrojar a cero. Y tengo el error numeral valor donde me está diciendo Excel que yo no puedo crear una operación con una celda que contenga valor numérico con una celda que contenga texto. O sea que Excel no comprende esa acción que yo estoy haciendo acá y es por esto que le va a arrojar el error numeral, en este caso valor. ¿Qué ha sucedido acá? Miren que esta celda, como dice la teoría, es invariable, no se debería de ver, pero al dejarlo relativo y tener en este caso D1 al desplazarme para abajo, me está multiplicando por D2. ¿Y qué hay en D2? Nada. ¿Qué hay en D3? Nada. ¿Qué hay en D4? Hay una celda que contiene texto. Entonces, por eso me tira el error numeral valor. ¿Qué ha sucedido en este caso en D5? Igualmente, contiene en este caso una celda que contiene texto y en D6 no tengo en este caso ninguna afirmación, que es esta que se encuentra acá. Entonces, por eso me está arrojando cero. Entonces, si yo comprendo que esta celda no se debería de mover al realizar la operación, ya sea que lo trabaje como función cuando yo selecciono un rango o en este caso específicamente una celda, yo debo presionar F4. Y quiero mencionarles antes algo. Si yo coloco el signo de dólar de esta manera, está bien, está correcto si usted alguna vez lo hizo de esta manera, pero nosotros dentro de las teclas de función de Excel tenemos la tecla F4. Si por ejemplo usted trabaja con una laptop, está en este caso la tecla FN, que es la que nos ayuda a que manteniéndola presionada podemos habilitar todas las teclas de función. También conocida como Fusion. Entonces, ya sea que usted la conozca como Fusion o FN, es la tecla que tiene, valga la redundancia, como doble función, las teclas de función que se encuentran dentro de nuestro teclado. Entonces, yo presiono F4, se me hace más fácil, nuevamente voy a comenzar como relativo. Si yo presiono una vez F4, automáticamente me vuelve absoluta la columna y la fila.
Si yo vuelvo a presionar F4, me vuelve relativo absoluto. Me deja relativo la columna y me deja absoluto, en este caso, la fila. Si yo vuelvo a presionar F4, entonces ahora me convierte absoluta la columna y me vuelve relativa, en este caso, la fila. Y si yo llegara a volver a presionar por cuarta vez F4, entonces está mencionando que vuelve a ser, en este caso, relativo. ¿Qué pasa? Dígame, Ángel. Lo que usted nos está explicando acerca de la función de utilizar las teclas F4, F6 solamente se aplica a computadoras de escritorio, ¿verdad? No, también para laptops, se puede en este caso utilizar hasta contables, porque si ellas tienen el sistema operativo, dentro de él igualmente está el teclado en línea que usted puede utilizar. Será las configuraciones de las máquinas, pero usualmente en las clases trato de ir haciendo lo que usted nos está enseñando y Ajá. no me funciona. Se me No. activan otras funciones que no son las que usted me está Muy bien. explicando. Entonces, ahora le pregunto, ¿dentro de su teclado tiene la tecla FN? ¿Reconoce ahí en su teclado que exista una tecla llamada FN, así, F y N? Sí, la que está por la barra Vale, espaciadora. muy bien. Entonces, usted las teclas de función las tiene en doble función. Quiere decir que para poder realizar esta acción, usted debe de presionar FN, mantenerlo presionado y aplicar la acción de las veces que sea necesario F4. Ah, sí, correcto. Gracias. Con gusto, con gusto. Muy bien, miren, entonces, ahora cuando yo doy Enter y ahora desplazo para abajo, automáticamente yo estoy obteniendo acá el resultado. ¿Qué ha sucedido ahora? Que D1, que es donde se encuentra este porcentaje de descuento, se ha mantenido en todas las celdas. Pueden observar que ha cambiado, ha sido relativo las celdas donde están los total. Y en este caso, la columna D, que es donde se encuentra la celda con el 8%, automáticamente, mire, he llegado hasta la última, que sería la fila 12, y tengo en este caso a D1 siempre. Entonces, quiere decir que cuando nosotros tenemos un valor, el cual es representativo para muchos valores a los cuales yo voy a multiplicar o voy a restar, voy a sumar, entonces este valor debe de ser absoluto para la columna y en este caso para la fila. Entonces, tenemos una referencia relativa en donde tenemos dos celdas que contienen valores diferentes y en este caso yo estoy multiplicando para obtener diferentes resultados y acá tenemos un descuento en donde tenemos solamente una celda representativa de un valor, al multiplicarlo, debo de colocar absoluta la columna y la fila para que automáticamente cuando yo desplazo hacia abajo, yo estoy obteniendo exactamente este resultado que ustedes están viendo. ¿Hasta el momento ha quedado claro o tienen alguna pregunta? Sí, está claro. Gracias para los demás. No, claro. Muy amable, Brenda. Dígame, Silvia. Gracias, ingeniero. Tengo una pregunta. Fíjese que usted acaba de mencionar que en algunos casos se ocupa el símbolo de dólar. ¿Y qué pasa si no le pongo el símbolo de dólar, sino que las comas o algo más? No, no, no me da la misma función. No, así es. Para poder colocar una referencia absoluta, o sea que Excel comprenda que esa celda no se debe de mover hacia abajo, debe de ir el signo de dólar aplicado tanto para la columna como para la fila. Cada uno de las interrogantes, en este caso existe también el signo de admiración hacia abajo, están las comillas simples, las comillas dobles, que son las que se colocan dentro de texto en una función, por ejemplo. ¿Qué pasa cuando yo utilizo una comilla simple? ¿Qué hace la comilla simple dentro de Excel? Me crea una vinculación cuando el texto que yo quiero, en este caso, vincular, tiene espacios entre las palabras.
¿Qué pasa cuando yo voy a utilizar el signo de admiración hacia abajo? Entonces, eso hace referencia dentro de Excel que yo voy a crear una vinculación. El signo de admiración hacia abajo en Excel es una vinculación a la que en este caso yo voy a trabajar. ¿Qué pasa si trabajo corchete? Corchete significa que dentro de la función que quiero aplicar, no solamente lo quiero hacer para una celda, sino que también quiero hacerlo para otra y quiero que también me dé el resultado de otra, automáticamente para todo en donde se encuentren en este caso los valores. Entonces, cada uno de los simbología que nosotros colocamos dentro de una operación, dentro de una función, conlleva una acción dentro de Excel. En este caso, para poder mantener esta celda fija y volverla en este caso absoluta, es el signo de dólar el que se aplica tanto para la columna como para la fila. No sé si queda claro. Sí, muchas gracias. Con gusto. Vamos a ver acá. Gracias, Manuel. Muy amable. Muy bien, miren. Entonces ahora nuevamente les comparto mi presentación y nos vamos a la última. ¿Qué es una referencia mixta? Dice acá, miren, que una referencia mixta tiene una columna absoluta y una fila relativa, o una fila absoluta y una columna relativa. Una referencia de columna absoluta adopta la forma de dólar A1, dólar B1, etc. Una referencia de fila absoluta adopta la forma de A dólar 1, B dólar 1, etc. Si cambia la posición de la celda que contiene la fórmula, se cambia la referencia relativa y la referencia absoluta permanece invariable. Si se copia la fórmula en filas o columnas, dice que la referencia relativa se ajusta automáticamente y la referencia absoluta no se ajusta. Por ejemplo, si se copia una referencia mixta de la celda A2 a B3, se va a ajustar según donde usted haya colocado el signo de dólar, ya sea en este caso para la columna o ya sea en este caso para la fila. Tomemos en cuenta que lo primero que debemos de analizar es cómo tenemos la información. Y cuando usted analiza y puede verificar cómo se encuentra la información, es ahí donde usted va a encontrar rápido qué va a ser absoluto si la columna o en este caso la fila. Acá miren, les traigo otra información siempre de esta referencia. Cuando hablamos de una referencia absoluta y relativa en Excel, o sea, mixta, dice que es una referencia que es parte relativa y parte absoluta. Ya ustedes ya comprendieron que es una referencia relativa y también ya comprendieron que es una referencia absoluta. Es decir, se mantiene alguna parte libre y otra fija. Esto sería otra forma de poder expresar cuando nosotros estamos hablando ya sea de una referencia relativa o hablando de una referencia, en este caso, absoluta. Usted puede decir, esta de ala libre y esa fija, y usted automáticamente tiene que saber que una va a ser una referencia relativa y la otra va a ser referencia absoluta. Dice que este tipo de referencias se usan para copiar y arrastrar fórmulas sin tener que reescribirlas o editarlas manualmente. ¿Qué pasa si yo no puedo trabajar una referencia absoluta o mixta? Entonces yo tendría que ir trabajando a pie cada uno de ellos. ¿Saben? Creo que ya les comenté que yo trabajo en universidad. Cuando veo a mis alumnos que de repente cuando estamos creando una fórmula o algo, lo empiezan a trabajar a pie, o sea, a pie cada uno de ellos. Entonces quiere decir que ellos se van a tardar el doble, si no es que el triple, en poder realizar una operación. Y es porque no conocen la forma de poder trabajar con referencia dentro de lo que sería Excel. Una referencia, además de lo que estamos viendo ahorita, absoluta, relativa y en este caso mixta, también tenemos la referencia también llamada celda. Para mí sería cuatro formas diferentes. ¿Qué es una referencia a celda? Cuando yo sé que, por ejemplo, esa sumatoria la quiero tener en otra celda. Cada vez que esos valores vayan cambiando en esa celda, automáticamente a la referencia de celda que hago va también a cambiar. Porque a veces nosotros nos acostumbramos siempre a estar viendo cómo esa celda a la que hace referencia es de sumatoria, tal vez el cuadro es muy grande y entonces yo quiero tener esa información aparte y entonces en vez de estar volviendo a copiar la función o crear la función sobre esa sumatoria que estoy realizando, lo único que hago es una referencia a celda y con ella yo estoy obteniendo el resultado que quiero.
Entonces, fíjense acá, miren, nos vamos a ir siempre al mismo ejercicio y vamos a pasar a otro. Y entonces acá, en la celda donde tengo este valor, que sería la celda de 1, yo debo de tomar una decisión. Y yo debo de saber si ese valor hace más referencia a la columna o hace más referencia, en este caso, al alfil. Cuando yo coloco el igual y selecciono en este caso esta celda, que es donde se encuentran los totales y a los cuales yo voy a desplazar hacia abajo. Escuchen, yo voy a desplazar hacia abajo. Quiere decir que tengo una sola columna desplazándose a diferentes filas. Entonces, yo voy a multiplicar, voy a seleccionar esta celda y entonces acá. Si yo dejo absoluta, en este caso, la columna, quiere decir que se va a mantener esta columna, pero la fila puede cambiar porque es la relativa. Pero si yo dejo relativa la columna y vuelvo absoluta la fila, quiere decir que ella va a estar de 1, de 1, de 1. ¿Por qué? Porque no me puede cambiar de columna porque no me estoy desplazando hacia la derecha, sino que yo me estoy desplazando hacia abajo. Entonces, tomo la decisión y voy a colocar absoluta la fila. ¿Por qué? Porque dice la teoría que una celda es la intersección entre la columna y la fila. Pero yo en este momento necesito determinar si este valor pertenece más a la columna o pertenece más a la fila. Entonces, he tomado la decisión que ese valor pertenece más a la fila. ¿Por qué? Porque es en fila donde tengo los valores que quiero ir desplazando hacia abajo. Cuando yo doy Enter, subo y en este caso desplazo hacia abajo, estos mismos valores que hemos obtenido con la referencia absoluta son los mismos valores que he tomado la decisión de colocar absoluta la fila relativa a la columna para también obtener el resultado correcto. ¿Qué pasa ahora si yo quiero volver a C7? Vuelvo nuevamente a analizar. Tengo la columna C. Y tengo en este caso diferentes filas a las cuales hace referencia este valor que yo tengo. Ah, entonces, si tengo una columna y tengo diferentes filas, automáticamente voy a pensar que va a ser absoluta la columna y relativa a la fila. Yo doy Enter, ya volví los dos mixtos y al desplazar para abajo sigo obteniendo el mismo resultado. ¿Por qué? Porque estoy diciéndole al usuario que mire esta información que de esa columna no se debe de mover. Esa es absoluta, no es movible para ninguna otra parte. ¿Por qué no se puede mover? Porque ella está conteniendo la multiplicación de estos dos valores para poder tener este resultado de total. Y entonces acá se vuelve absoluta la columna. Dejo relativa la fila porque al desplazarse en este caso hacia abajo, yo necesito que pase de la fila 7 a la 8, a la 9, a la 10 hasta llegar a la última. Y si ustedes ven acá, yo siempre sigo obteniendo el resultado que quiero. ¿Queda claro cómo poder trabajar mixtas o tienen alguna pregunta? Sí, está claro. Sí, todo claro. Sí, quedó Gracias, claro. gracias, muy amable. Muy bien. Entonces, si ha quedado claro, ayúdenme por favor acá a trabajar. Trabajemos de una sola vez mixta. Sé que absoluta ya les ha quedado un poco más claro porque lo hemos venido trabajando. Me está pidiendo la referencia, en este caso, mixta. Y entonces yo debo de multiplicar este valor por este. Ya lo están viendo ahí en la barra de fórmulas, si no lo alcanzan a ver bien en mi celda. Tengo a C8 multiplicado por C5. C8 son las ventas diarias que tengo. Y con ellas debo de sacar el IVA. Entonces, que voy a poner en este caso una referencia, se lo voy a hacer a C5. Ahora les pregunto, si lo vuelvo mixto, ¿qué debe de ir absoluto? ¿La columna o la fila? En Ajá, ese caso sería la la fila. columna.
Ah, muy bien. Dice la fila. ¿Alguien más que quiera dar su respuesta? Creería que la columna, porque las filas son las que van a ir cambiando. Muy bien. Paul dice igualmente que las columnas. Vamos a hacerlo como mencionaba la compañera, la fila, para que ustedes puedan ver los dos resultados. Muy bien. Yo estoy obteniendo acá 650, que es el 13%. En este caso, la referencia es el de hace 5. Voy a desplazar hasta acá, no lo voy a hacer para todo y pueden darse cuenta que no, ¿verdad? No lo vamos a hacer en este caso la fila. ¿Qué les acabo de mencionar? Según la posición de la información que tengan, es a ella la que vamos a volver en este caso absoluta. Nuevamente, miren, me voy a posicionar acá en la barra de fórmula y nuevamente voy a presionar F4 para volver absoluto, en este caso ahora sí la columna. Y cuando yo doy Enter, y en este caso, miren, voy a desplazar ahora sí todo hasta acá. Ahí está el resultado que nosotros estamos obteniendo. Vuelvo nuevamente a decirle, según la posición de la información que tengamos, de esta manera va a correr para poder obtener ya sea absoluta la columna o absoluta en este caso la fila. He colocado el inicio y está bien. Sus respuestas al final, eso es la lógica que ustedes comprenden a la hora de poderlo realizar. Recordarles que siempre nos vamos a llegar al momento a equivocar. Nosotros podemos cometer ese error. Lo importante es poder definir al final qué era lo que iba absoluto o por qué me confundí. Por ejemplo, miren, si yo hubiera tomado la decisión y también hubiera pensado que es la fila, yo lo hago y entonces lo que hago es analizar. Ah, ya sé. Al correrse, entonces estamos corriendo la columna. Entonces yo lo que estoy diciendo es que no te muevas de acá. O sea, la columna es la que no se debe de mover. Y de esa forma tampoco se debe mover la fila, sino que lo va a hacer a la referencia de la celda donde se encuentra, para que así poder obtener al final el resultado que nosotros queremos. Esta sería, miren, otra forma. Y si ustedes ven, ahí está manteniendo, es como que la columna está manteniendo ese valor dentro de lo que sería. ¿Por qué? Porque la fila es toda. Y acá hago hincapié en algo importante que yo espero que ustedes lo hayan aprendido muy bien en el paso. Una fila es una fila. Si una fila llega a la 16.384, que es la última fila, la última celda en posición de columna que nosotros tenemos. Y entonces, 5 es 5. 5 para la columna A, para la columna B, para la columna C, para la columna D y así sucesivamente. Y entonces es por eso que al tener los valores en una sola fila, hacemos referencia a que absoluta va a ser la columna y de esta manera pues estamos obteniendo ahora el resultado correcto. Vamos a pasar, miren, a esta tabla de multiplicar. Tengo la tabla de multiplicar del 2, 3, 4, 5. Primero debo de comprender en qué celda se encuentran las tablas a las cuales voy a multiplicar. Y tengo la columna A que hace referencia a los valores numéricos a los cuales va a multiplicar, que sería desde acá hasta llegar hasta la fila número 11, en donde tengo el último valor al cual va a multiplicar, que sería el número 10. Ahora bien, miren, inicio yo trabajando lo absoluto. Entonces, hago referencia a la celda multiplicada en este caso por el valor y al dar Enter, yo desplazo para abajo. Acá pueden observar, acá me voy a ir, que incorrecto. Este no tendría que ser el resultado que me va a dar. Entonces, ahora voy a dar doble clic acá. Y entonces AB1 voy a volverlo absoluto porque es el valor de mi tabla de multiplicar a la cual hace referencia los valores de la columna. Entonces ahora sí, cuando yo dé doble clic, pueden observar que estoy llegando a la fila número 11 y entonces me está multiplicando B1 por A11 y es por esto que tengo el resultado de 20. O sea que ha venido multiplicando cada uno de ellos.
Y al desplazarse hacia el último, entonces yo tengo la tabla del 2 por 1, 2 hasta llegar a 20. ¿Qué pasa si lo quiero volver mixto? Voy a seleccionar qué celda. ¿Me dicen, por favor, cuál sería la celda que voy a seleccionar en este momento? Ajá, les pregunto. B1. ¿Sería? Perdón. C1. Muy bien. Y para volver mixto, ¿qué va a ser mixto, la columna o la fila? La Fila. columna. No, la columna no. Va a ser en este caso la fila, porque ella es la que hace en este caso referencia sobre cómo tenemos la posición de los valores. Voy a multiplicar por qué celda. A A dos. Muy bien, por A2. Y en este caso, cuando yo doy Enter, bueno, les pregunto, ¿A2 qué va a ser absoluto, la columna o la fila? La columna. Muy bien. Columna. Gracias. Perdón, aquí me confundí. La columna, voy a dar Enter si todo está bien al desplazar para abajo. 6 por 10, 3 por 10. Aquí tenemos el resultado que nos está dando en la celda, que sería en este caso A11 multiplicado por C1 o C1 multiplicado por A11. Entonces pueden darse cuenta que automáticamente yo estoy obteniendo acá el resultado según cómo yo lo trabajé. Lo trabajé absoluto, absoluto, lo trabajé en este caso relativo, absoluto o absoluto relativo. Yo estoy obteniendo el resultado que quiero. Voy a igualar, selecciono la celda, trabajo en este caso multiplicado por esto, voy a trabajarlo este mixto, doy Enter, desplazo para abajo y continúo en este caso. ¿Qué pasa cuando nosotros trabajamos una referencia de celda? Acá puedo poner la tabla del 6, por ejemplo. Ahora puedo trabajar la tabla del 7, la tabla del 8. Y automáticamente siempre va a ir a multiplicar a 2, a 3, a 4, 5, hasta 11. Y yo siempre voy a obtener las tablas de los valores, en este caso, a los que hacen referencia. Acá me posiciono, esto lo puedo dejar también relativo. Lo importante es que ustedes puedan ir practicando. Y de esa manera poder entender en qué momento va a ser en este caso absoluto, en qué momento la referencia en este caso pues, va a ser relativa o en su momento cuando va a ser mixta. Ya vamos a hacer un ejercicio de ellos ya de diferente forma para que ustedes me puedan comprender en este caso mejor. Muy bien. Voy a pasar en este caso a este otro ejercicio que tengo acá. Este hace referencias a notas de diferentes software. Bueno, acá me hicieron falta, creo que los alumnos. No, tengo solamente los códigos. Muy bien. Les voy a poner acá dos ejemplos diferentes. Dentro de Excel, además de referencia celda, referencia relativa, referencia absoluta, referencia mixta. Tanto para la columna como para la fila, también tenemos un valor constante. Entonces, hay muchos usuarios que no saben trabajar las referencias mixtas o absolutas, y entonces, este tipo de ejercicio que les he colocado acá, me lo trabajan con referencia, en este caso, de un valor constante, de celda a un valor constante. ¿Por qué? Porque dentro de Excel puedo trabajar de celda a valor constante, de celda a referencia en celda, de celda para absoluta, de celda para, en este caso, mixta. Entonces, ¿cuál sería la desventaja? Miren, yo voy a multiplicar, acá sería por el 30%, yo doy Enter y ustedes pueden ver que este valor constante, vean por favor la barra de fórmula, este 30% se mantiene en todo. Está correcto. Voy a hacerlo nuevamente acá, miren, este, solo que ahora lo voy a hacer con absoluto, voy a dar Enter y en este caso al desplazar para abajo, yo estoy obteniendo mi resultado. Voy a trabajarlo mixto acá,
Selecciono este multiplicado por este, debo de colocar absoluta la fila, voy a dar enter, subo y al desplazar para abajo, igualmente estoy obteniendo mi resultado. Para todos de las tres formas en las cuales lo trabajé, yo estoy obteniendo mi resultado. Pero ¿qué pasa si para esta celda en donde he colocado un valor constante, que es ese valor que me han dado, cambia? Y entonces ahora acá se convierte en un 25, en este caso, por 100. ¿Qué pasa si este se convierte también en 25 por 100? Ya hubo un cambio en él. ¿Qué pasa si este tiene el 50%? También hizo un cambio. Pero ¿qué ha pasado acá? Aunque yo haya colocado acá un 25%, estas celdas que se encuentran acá siguen teniendo el valor constante que fue de 30%. Yo les sugiero, créanme que les va a ayudar mucho a empezar a tomar en práctica. Son detalles muy pequeños, pero en nuestra vida laboral pueden llegar a suceder. Cuando usted me dice a mí un valor constante, es porque ese valor hoy está afuera, en este caso, en un cuadro en donde ahí hace referencia a ese valor constante para poderlo multiplicar. O en este caso solamente me lo dan. Mira, ahí va a ir, por ejemplo, el 30, poner. Y entonces ahí nosotros vamos a saber qué hace referencia a ese porcentaje constante que les pongo. Pero yo sé que no se encuentra en ninguno de los cuadros. De esta manera yo voy a trabajar. Cuando me hablan de un valor constante es porque o está dado en una página que me han dado o está dado escrito en una parte que es un valor constante que, al cual se debe multiplicar. Pero cuando yo veo una tabla de esta manera, automáticamente pienso absoluta o mixto. Porque si lo hago de esta manera, aunque yo considere que estaba correcto, puede suceder que acá las notas no van a dar. Y no van a dar porque yo estoy manteniendo este 30% de descuento acá. ¿Y qué pasa? Que el usuario puede venir, no solamente yo lo estoy utilizando, y entonces el tercer usuario puede decir, pero es que mira, yo le coloqué acá este porcentaje. ¿Por qué lo trabajaste con un valor constante si estaba solo en la celda? Y solamente con determinar que ese valor esté solo en esa celda, ¿se recuerdan que ya hicimos un ejercicio cuando estábamos trabajando? En donde este valor al cual, creo que era con la función sí, teníamos una celda que contenía texto y valor, y entonces ahí teníamos que agarrar solamente el valor, y en cambio acá no. Desde el momento que está un valor solo en una celda, debemos de trabajar las referencias, en este caso absolutas, porque esto puede llegar a cambiar. Entonces acá no me va a cambiar. Voy a seleccionar la celda, pues sí, bueno, la voy a volver absoluto. Y entonces ahora sí, miren, siempre por favor desplacen hacia abajo. Recuérdense que no va a cambiar automáticamente. Esto cambia cuando estamos trabajando con formatos de tabla. Si usted trabaja con formatos de tabla, excelente, porque el cambio lo va a hacer automáticamente para todo. Pero si usted no está trabajando con rangos normales, usted siempre, siempre debemos, en este caso, de desplazar hacia abajo. ¿Queda claro lo que les acabo de decir o tienen alguna pregunta? ¿Ha quedado claro o tienen alguna pregunta? Bien. Gracias. Está claro. Gracias. Muy amable. Muy bien, miren, este por el tiempo no lo vamos a alcanzar a hacer, se lo voy a poner en el libro que tengo. Listo. Vamos a pasar ya a un ejercicio en donde vamos a tomar en cuenta, este ejercicio se los voy a colocar en el libro de Excel que van a tener para la próxima semana que van a trabajar. Gracias, gracias, Pau, gracias. Que van a trabajar la próxima semana. Yo voy a comenzar trabajándoles la primera parte. Recuerden que ustedes pueden ver el video las veces que ustedes quieran. Ahí se encuentra en la player de YouTube. Tengo este cuadro que me han dado. Miren, es una imagen. Y entonces me dice, miren, para poder sacar las fórmulas de todos estos espacios en blanco que tengo,
Yo tengo ya un cuadro dado en donde tengo el valor del peso, peso bruto, cantidad, descuento, valor unitario. Tengo una deuda líquida que ya me la están dando. En este caso, yo sola, este valor ya se encuentra acá. Entonces, yo voy a sacar todo lo demás. ¿Qué sucede acá? ¿Qué es el valor FOB que me pide que va a ser el valor FOB? Dice que el valor FOB va a ser igual a cantidad por valor unitario. Ah, entonces, si el valor FOB va a ser igual a unidad más valor unitario, yo voy a igualar. En este caso, cantidad multiplicado por valor unitario. Ahí tengo las dos celdas y automáticamente en este caso, miren, yo voy a desplazar para abajo. Ya tengo el primer valor FOB igual a cantidad por valor unitario. Ya tengo acá el resultado. Ahora me dice el valor principal neto. Fíjense acá, miren lo que les acabo de comentar. Dice que el valor principal neto es igual a 1.086636675. Entonces, valor principal neto, voy a buscar el cuadro, igual, y en este caso, 1.086636675, en este caso, 5. Multiplicado por valor FOB. Miren, acá no me vaya a ir a poner ese valor en una celda, sino que usted debe de digitarlo porque este valor no se encuentra en este cuadro. Entonces, voy a multiplicarlo por el valor FOB, que es el que acabo de sacar acá. Igualmente, voy a dar Enter. Acá no estoy trabajando referencias mixtas ni absolutas, sino que relativas. ¿Por qué? Porque al desplazar para abajo me va a arrojar el resultado de todo. Ahora voy a gastos de envío. ¿Qué dice que gastos de envío acá? Gastos de envío lo tengo al peso y al valor. Voy a ir a buscar al peso. Miren, esto es igual a 130, un valor constante, dividido por el total del peso bruto y después multiplicado por el peso bruto. Importante los paréntesis. ¿Qué pasa? Los paréntesis es lo primero que va a evaluar Excel, después va a salir y después va a multiplicar. Entonces debemos de seguir la secuencia. Entonces acá voy a igualar, voy a abrir el paréntesis y estos 130 los voy a dividir por el total del peso bruto. Voy a ir a buscar peso bruto. Acá dice, mire, total. Entonces voy a ir a agarrar esta celda. Teniendo esta celda y verificando que es un total de todos estos valores que se encuentran acá, quiere decir que va absoluto automáticamente la columna y la fila. Acá no puede ser mixto, porque ese valor depende de las celdas que se encuentran arriba para poder obtener este resultado. O sea, depende de la columna y de la fila. Entonces, cierro mi paréntesis y ahora voy a multiplicar por el peso bruto. Miren, peso bruto. Entonces, ahora sería este valor que se encuentra acá. ¿Qué va a ser este valor? Va a ser mixto. Y voy a dejar absoluta la columna porque es la que quiero que no se mueva, relativa a las filas porque tiene que pasar de 6, 7 y 8. Voy a dar Enter. Acá está mi resultado. Y al desplazar para abajo, igualmente estoy obteniendo el resultado de todos ellos. Y también estoy obteniendo el total que me está pidiendo acá. Hoy voy con gastos de envío al valor. Voy a igualar. Creo que también voy a tener que abrir paréntesis. Y entonces ahora dice, mire, 200 dentro del total del valor principal neto. Total del valor principal neto. Ah, este que tengo acá. Entonces sería 100, 200, perdón, creo que es, sí, 200 entre valor principal neto total. Sería esta celda. Nuevamente la voy a volver absoluto. Voy a cerrar mi paréntesis y dice que voy a multiplicar por el valor principal neto, que sería este que se encuentra acá. Nuevamente mixto, voy a dar Enter, voy a subir y en este caso voy a desplazar para abajo. Y quiero que se den cuenta que en este momento ya obtuve los resultados. Donde he trabajado relativo, relativo, no me empiece a trabajar mixto cuando no se necesita, sino que usted siempre debe de saber que existe referencia relativa, referencia absoluta y referencia mixta. No mezclemos cuando no es necesaria una referencia mixta. Acá es relativo, relativo porque depende de dos celdas para obtener resultados. Acá es un valor constante que me da y acá hago referencia mucho a lo que les acabo de explicar. Un valor constante es cuando no está dado en una celda y entonces puede suceder
que ese valor yo necesito colocar. Y de esta manera estoy obteniendo siempre un resultado. Y acá los paréntesis son importantes porque primero va a dividir un valor constante con la suma del peso bruto y después va a multiplicar. Cuando él haga esto, va a salir y va a multiplicar por cada uno de lo que hace referencia al peso bruto. Y es ahí donde también vamos a tener el resultado de la opción de gastos de envío al peso y la opción de gastos de envío al valor, donde en cada uno de ellos tenemos los totales a los que ya tienen o van a tener ustedes como referencia que se van a ir sumando. Lo importante acá es saber hasta dónde va a llegar. Si usted hace esto, me va a llegar en este caso a quitar la plantilla y no va a estar agarrando los valores correctos porque puede suceder que llegara a cambiar algo. Pero en lo contrario, si usted mantiene la plantilla como se la voy a dar, va a poder ir trabajando correcto. Acá seguimos viendo, tenemos en este caso el costo total, que va a ser igual al valor SIP en colones. ¿Cómo buscamos en este costo, en este caso colones? Si ustedes llegaran a eliminarme, yo ya se los dejo acá en deuda líquida porque es un valor constante que tenemos. Pero nosotros podemos irnos al número, esto creo que ustedes ya lo conocen muy bien. Y acá en la opción de número, creo que no le di clic bien. Nos vamos a personalizadas y acá lo vamos en este caso a buscar. Si no, se pueden ir a moneda y acá en moneda van a ir a buscar el de Costa Rica. ¿Sabían ustedes que Costa Rica siempre ha tenido, como anteriormente se tuvo acá en El Salvador, lo que es la moneda de Colón, solo que ellos creo que la tienen con dos plecas y nosotros era con una pleca? Entonces, acá pueden ir a buscar. Y van a encontrarlo si lo llegaran a quitar. Si no, ya ustedes ya saben dar copiar formato y pegar formato. ¿Queda claro esto que les acabo de explicar para poder finalizar? ¿O tienen alguna pregunta? Ya más tarde les voy a estar colocando esta información para que ustedes puedan empezar ya a trabajar el fin de semana y van a tener toda la semana para poderlo hacer. Dígame, Luis. Es lo que quería preguntar, si este documento lo va a compartir en el grupo para que... El libro, así es, Luis. En el grupo de WhatsApp, ahí le voy a colocar el link con todas las indicaciones. Perfecto, muchas gracias. Con gusto. Muy bien, miren, entonces espero que puedan participar en el último foro que tenemos. Pasen todos un feliz fin de semana y nos vemos primero Dios el día lunes. Feliz noche para todos. Buenas Gracias noches a igualmente por estar. todos. Feliz noche.